tu papá te dice a ti, oye, papito, no puedes ir para el party, pues te dice, mira, mamita, no te puedes vestir de esa manera. Y tú como quieras haces lo que te da la gana. Si tu papá o tu mamá te dicen, tienes que hacer esto, y tú no obedeces, ellos no van a decir, no No, te van a regañar. Depende de lo que hagas o lo que hiciste, vas a tener tus consecuencias. Vas a estar castigado, te vas a dar una escarpiza como alguien me la daba a mí. Porque todo tiene su consecuencia, sea una acción para bien o una acción para mal. Y hago este video porque pienso que muchas personas pintan a Jesús de esta manera. Y de momento estoy viendo un Jesús que es, papi, se pone cool, tú sabes, lo permite todo, es tan bueno que es un hippie. Todo peace and love, todo es como que, papi, no, tranquilo, tú sabes, Dios viene y te restaura, tú me entiendes. Y eso es cierto, Dios te restaura. Jesús vino a este mundo para perdonarnos y literalmente mostrarnos cada día que hay amor en su camino. Un amor verdadero, un amor que nadie puede darte. Esta cosa es real, hijo. Eso es real, pero pienso que muchas veces hemos pintado o estamos yendo en rumbo a pintar a este Jesús que todo está fine. Él conoce que tú eres un pecador. Tranquilo, tranquila, que si tú pecas, eso no es nada. Todos pecamos. Hold up, wait a minute. Y eso está mal. Dios sabe que nosotros pecamos, pero Él demanda obediencia de cada uno de nosotros. Hay muchos actos en la Biblia donde la gente se le acercaba a Jesús y Jesús le decía, estás sanado, tu fe te ha sanado, estás salvo, pero vete y no peques más. Y esas palabras, no peques más, yo no sé, pero no podemos obviarlas. No. Desde el Antiguo Testamento, Él le dice a Abraham, tienes que ser un hombre intachable, un hombre perfecto. Y mira qué difícil es ser un hombre perfecto. Y Abraham era un hombre considerado el amigo de Dios. Y Abraham también metió las patas. Pero Jesús siempre demanda obediencia de nosotros. Inclusive, Juan 15, del 10 al 11, él lo dice. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo mismo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Le he dicho esto para que tengan mi alegría. Escucha, mi alegría. ¡Alegría! Y así, su alegría completa. ¡Alegría! ¡Alegría! ¿Quién no quiere alegría? Todo el mundo desea la alegría. Por eso es que las personas se refugian en diferentes cosas, buscando disque alegría. Quizás en el alcohol, quizás en mujeres, quizás en hombres, quizás en los likes, quizás en los follows, quizás en el dinero, quizás en lo material, quizás en los sueños, quizás en las metas, en diferentes cosas, considerando que eso les va a dar alegría. ¡Alegría! Pero hay una cosa aquí que se establece y dice que si obedecemos los mandamientos, entonces tendremos alegría. ¡Oh, man! ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros hagamos, vamos a estar bien conscientes de que si obedecemos a Dios, vamos a tomar las decisiones correctas que van a venir a conveniencia a nuestra vida. Porque como les dije al principio, todo lo que tú hagas tiene consecuencias buenas o consecuencias malas. O sea que sí, Dios sabe que tú eres un pecador, pero si obedecemos, nuestras consecuencias van a ser buenas. Y es necesario que nosotros entendamos que, como te dije, Jesús sí perdona, Jesús sí te quiere restaurar, Jesús es el hombre más amoroso que existe en la vida. ¡Oh, my God! Pero demanda obediencia. Y eso no se nos puede olvidar. Y si de casualidad cayeres de nuevo porque nos pasa, tú puedas levantarte y decir, Dios, perdóname y por favor ayúdame con tu Espíritu Santo para no seguir cayendo en esto. Dios te ama demasiado, pero Dios demanda que el pueblo que le ama a Él se lo demuestre en obediencia. Si te gustó este video, puedes compartirlo, ya tú sabes cómo es, lo puedes compartir a todas tus amistades, en los shares de tu story, en donde sea. Y nos ayuda grandemente, llevando el mensaje hacia las demás personas. También puedes taggear a tus amistades o comentar si te gustó, si no te gustó, qué es lo que te gustó, XY, cosas, lo que sea tu opinión. Y también nos puede ayudar con un tip, con una propina. Aquí te dejo los links donde puedes ayudarnos monetariamente y también va a estar en los captions abajo para poder seguir haciendo muchas cosas que solamente con tu ayuda se van a poder lograr. Gracias un millón por ver este video y espero que entiendas, oye, que Dios te ama, pero que demanda obediencia. Esa es la que hay. Boom chacalaca, that's right. Lo amo.